Buenos días, y es que bueno, empezamos con información. Así es, de una. Comerciantes del sector de la PPG. Cuidado, ¿cuál es ese? En el bar. ¿Cuál es ese? La Pedro Pablo Gómez, pues. Ok, denuncian robos frecuentes en la zona. La pregunta es, ¿y dónde nos roban? Algunos clientes han sido víctimas de asalto y varios propietarios de locales comerciales han sido ya vacunados en la PPG. Pero ojo, que la poli ya está trabajando en el sitio. Pilas, pillos. Como en todas partes, está la Policía Nacional, pero ¿sabe qué? También hay que estar atenti, atenti. Tenemos los detalles en la siguiente nota. ¡Pilas, cógelo, cógelo! Que están robando en la PPG. 5:47. ¿Qué le cojo? Que lo cojan, En este video se observa a dos sujetos que, amedrentando con armas, robaron las pertenencias de un cliente de un local de repuestos ubicado en Pedro Pablo Gómez e Ismael Pérez Pazmiño. El compinche en motocicleta los esperaba para huir. Mientras se marchaban, realizaron varios disparos al aire para que nadie los persiga. Cógelo, cógelo, pero se fueron. Salían del vecino, vinieron unos manes en moto y le robaron a un cliente. Celular, dinero en efectivo. ¿Pero al local no robaron? Puede, creo, afuera del local. El señor estaba instalando unos audios, creo. Según los comerciantes, los robos son frecuentes en el sector y también han sido víctimas de extorsiones. Continuamente. Andan rondando, viendo, cazando a alguien que tenga su reloj, le roban. Es a diario esto. En moto, pasan ahí, les quitan los celulares. Sí, se han escuchado algunos locales que están siendo víctimas de ese tipo de extorsiones. La fluidez de los clientes que vienen aquí a comprar, entonces eso es lo que andan captando las motos, esas que andan por ahí, visualizando a qué cliente le pueden robar. Ven, por ejemplo, aquí que está la multitud, entonces ahí uno ni sabe en qué momento llegan y se van en un lapso de unos 2 minutos. Mientras recabábamos información, un taxista nos indicó que en el mismo sector le intentaron robar su vehículo y le dañaron las chapas de las puertas delanteras. El delincuente usa la bella y un aparato que fuerza para hundir ahí, para poder abrir y manipular la puerta. Pero gracias a la alarma y al seguro que tengo por dentro, no se pudieron abrir. Las dos puertas me dañaron estos delincuentes. Ahorita tengo que comprar el juego de cilindros, las dos maniguetas porque no sirven. Ahí nomás se gasta $200. La policía ha implementado diversos dispositivos de seguridad en la zona. Es un punto que se manifiesta como un punto caliente y se incrementó lo que es la presencia policial, solo en este cuadrante de policiclos, de un patrullero fijo y de personal motorizado. Con los videos, la policía especializada busca a los implicados. Informó Roselena Vascones.